Hola a todos y todas, hoy os traigo el unboxing de la de Literally Box de la caja de junio, de que era de actividades, creo que se llamaba. Vamos a abrirla para que veáis lo que hay dentro. Vendría así, con todas estas virutas, vamos a quitarlas, o por lo menos la mayoría. Bueno, como siempre, viene así envuelto y con la tarjeta de. Literary Box, ya gracias por confiar en Literary Box. Y bueno, vamos a abrirlo y os voy a ir enseñando lo que trae. Por una parte trae este estuche que viene con esta cremallera y trae un spray anti-spoilers. Bueno, aquí podéis ver a mi gato. Como siempre, él pasando por dentro y por delante. Y viene también esta brújula. Todo esto dentro de este estuche. Luego, como siempre, nos trae la revista, en este caso el tomo número 6, que nos trae en exclusiva. Eh, entrevista con El Vida, editorial de Penguin Random House. Y bueno, nos trae las cajas de septiembre. Que va a haber una nueva caja de misterio. Y bueno, será uno de estos dos libros. Me imagino que conociendo a Josu será Natasha Preston. Luego tenemos las de romántica. Y luego tendremos la de fantasía. Que sería uno de estos libros, y bueno, una de las creadoras de Literal y es de Izquierdo, así que me imagino que sería una de estas. Luego, tenemos esta cajita de aquí también, que es un incienso, unas velas, un portavelas y donde poner el incienso, que lo regalaba la editorial Salamandra. Me imagino que en relación con el, con el libro trae esta ilustración preciosa. Luego, como siempre, marca páginas de Literally Box. Luego también tenemos esta postal que dice: Una flor nunca es solo una flor. Y tres sobre el libro. Tenemos aquí que dice: Quieres llevarte nuestras cajas totalmente gratis? Dice: ¿Cómo hacerlo? Luego viene esta ilustración, que me imagino sea la protagonista y lo que contiene la caja. Y bueno, por supuesto, el libro, que es El Año de Gracia de King Littet, de Salamandra. Una distopía feminista aclamada por la crítica sobre una joven atrapada en una sociedad opresiva. Y bueno, esta es la caja del mes de julio, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.